Terminadas las elecciones, los 130 escaños en el Congreso son repartidos entre los partidos que consiguieron mayor respaldo popular. Sin embargo, esta conformación no siempre se mantiene igual. Tras cada cambio han surgido rencillas y distanciamientos entre parlamentarios. Frente a este escenario, se ha presentado un proyecto de ley para vacar a aquellos que se apartan del partido por el que fueron elegidos. La iniciativa 4197, presentada por la bancada de Acción Popular, a iniciativa de la expresidenta del Congreso María del Carmen Alba, propone la modificación del artículo que menciona las causas de vacancias de congresistas, además de la muerte, incapacidad físico-mental o la condena mediante sentencia firme. Se añadiría la de dejar de pertenecer al partido o alianza de partidos que lo llevó en su lista al Congreso. El texto carece de las firmas de los otros 8 integrantes de la bancada. El texto presentado recuerda las 37 renuncias registradas durante el primer año del presente en el Congreso y la creación de 4 nuevas bancadas. El hecho llevó a que Fuerza Popular se convirtió entre las minorías la mayor fuerza parlamentaria. Esto fue lo que explicó la congresista. Si el representante se retira del partido político, no tiene razón de permanecer ni justificar su existencia. Ya no es más enlace entre las demandas y las respuestas. En él no se individualiza el cargo, existe como tal en su condición de miembro del partido político. La autora del texto asegura que el proyecto no está motivado por un espíritu sancionador, sino que el mismo es presentado como una consecuencia lógica jurídica política que se expresa en haber llegado al cargo por elección popular, formando parte de un partido político. Para Alba, pertenecer a un partido político es esencial para ejercer el cargo de congresista de la República. A mediados del año pasado, durante Fiestas Patrias, el congresista Carlos Alba decidió dar un paso al costado de Acción Popular. Poco tiempo después, se sumó a la bancada de Integridad y Desarrollo conformada por otros colegas renunciantes y algunos no agrupados. También el congresista Pedro Martínez anunció su salida de la bancada de la LAMPA aludiendo motivos personales. ¿Y tú qué opinas sobre el proyecto de ley que presentó la congresista María del Carmen Alba, la cual busca vacar a los congresistas que se retiren del partido por el que fueron elegidos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.